Vale. Y ahora voy a... Como ya había borrado aquí todo la instalación previa, voy a hacer también una instalación local de Oracle, como habíamos hablado, en este caso con la Express Edition, la 21C, que partiendo de lo que os mandé del artículo en el foro, de la unidad 6, aquí tenéis los links para pues descargar, en este caso lo voy a hacer para Windows, claro, la Express Edition para Windows 7.4. Es verdad que también están los otros instaladores, son formato RPM, que es para, sería para instalar pues en una CentOS, en una Red Hat, en distribuciones de Linux que utilicen este sistema. Lo ideal sería una Oracle Linux, por ejemplo, pero bueno, como ya es más complicado, ya he subido el vídeo en el que ya podéis utilizar una preconfigurada, que aunque es más antiguo, sería básicamente lo mismo que instalarlo en una de estas, quizás pendiente de una actualización de sistema, pero bueno. Entonces, en este caso, descargaríamos esto. Pauso aquí, no sé si la tengo ya. Vale, ya está descargada. Nos vendríamos a su situación aquí. Bueno, ya tengo aquí a descargas. Vale. Y la tenemos aquí. Bien, descomprimimos. Vale. Entramos aquí y aquí tenemos el instalador, sencillo, que no sé ahora mismo en realidad si era a través del MSI o del setup. Un momento, tengo aquí la instalación en la documentación oficial, que nos dice efectivamente, bueno, nos da más pasos con respecto a las variables de entorno. No me he parado a hacer todos los pasos de borrar realmente paso por paso. Creo que no suele dar problemas las otras veces que lo he hecho. Entonces, sí, efectivamente, setup.exe, vamos a instalarlo. Preparando la instalación. Vale, y siguiente, aceptamos los términos, siguiente, voy a cambiar dónde lo voy a instalar, para que no haya problemas de espacio, que esto va a ser con esta misma ruta, pero en D, ¿dónde estamos? Aquí. DB/21C. Vale, vosotros podéis utilizarla por defecto o depende del espacio que tengáis en disco. Vale, contraseñas de la base de datos que vayamos a tener por defecto en local, aquí podéis poner la que consideréis. Voy a seguir el criterio de antes y poner Oracle, que es la que viene en la máquina virtual. Instalar. Vale, pauso aquí mientras está instalando. Bien, y media hora después, aquí lo tenemos. Es importante que nos quedemos con los datos que nos comenta aquí. La conexión, el puerto por defecto siempre. Se puede utilizar esta plataforma web que tiene para gestionarla, pero en principio no lo necesitaremos. Localhost, vale, tal. Y esto es. No está de más que guardéis estos datos. Si por si acaso, ahora no recuerdo si era necesario para algo la conexión esa, pero está por otro lado guardada, pero bueno, está bien tenerlos. Y entonces terminar, bien, y ya debería estar instalada. Ahora, volviendo
Volviendo a los pasos que os había indicado, ¿dónde estoy? Ah, no, esto fue. ¿Qué hice con el hilo? ¿Lo tengo? No. Sí, perdón, me moví la que no era. Aquí. Bien, entonces, los tutoriales son los que os comentaba, nada en particular por ahí ahora que recuerde, lo único que sí que ahora tenemos que conectarnos desde, bueno, a ver si me acuerdo de memoria, vamos a ver. Ahora desde aquí, bueno, desde aquí no, podemos buscar SQL Plus que debió haberse instalado, ¿vale? SQL Plus, aquí ya me pide nombre de usuario, desde aquí, y la primera vez. No, a ver, la cosa va a ser, perdón, desde línea de comandos, desde símbolo de sistema, podemos hacer directamente el SQL Plus. Debería ir barra asysdba, me parece que era. Ahí estamos. Y ahora sí, ya estamos conectados. Bien, entiendo, no sé si esta misma conexión la podríamos hacer desde directamente desde aquí. Un momento, localhost, tal, SSID, ahora sí que debería ser XSTO por defecto. Y aquí si volvemos a hacer sys como sysdba y Oracle que le pusimos antes. Probamos. No, tarda mucho, ¿no? Debe ser. Con sys no, fallo de autenticación no es. Porque acabo de hacer como barra asysdba. Asysdba. No. Bueno, vamos a seguir los pasos como estaba para que era un usuario nuevo. Aquí teníais los pasos que se recomendaban aquí, tenéis el documento este, pasos para la instalación, no, perdón, aquí la parte de acceso. Vale, en acceso entonces accedemos, como habíamos visto, bueno, aquí SQL Plus asysdba, es lo mismo que la barra, entiendo, el caso es acceder aquí. Estamos con permisos como DBA. Esto lo voy a cerrar, vale, y ahora aquí no podemos hacer el mismo, como nos dice ahí, show user con name, con el nombre de la conexión, vale, estamos, el usuario sys es la misma historia, bien, y ahora cómo crear un usuario, vale, podemos copiar esto mismo de aquí, entonces creamos un nuevo usuario, create user. Y aquí sí que voy a probar, de hecho, hacerlo ahora al revés de como lo expliqué en el vídeo de la máquina virtual, donde sí que teníamos que usar los nombres sin la C. Aquí me va a obligar a usarlo. Si yo hago ahora usuario 1, por ejemplo, identified by 1, 2, 3, 4, y esto lo dejamos igual, default namespace, tablespace, perdón, users, me va a dar precisamente el error ahí, nombre de usuario, rol no válido, el charset habría que ver de cambiarlo, pero bueno. Entonces hay que hacer lo mismo, pero aquí sí que ahora voy a tener que hacerlo con de esta manera. Y ahora sí que me lo crea. Y ahora simplemente puedo hacer un grant. Bueno, aquí me dice connect, resource, dba, tú, bueno, que entiendo que es eso, pero no sé si aquí se permite el all privileges en Oracle, creo que no. Era, bueno, igual lo hago como me dice ahí directamente, para no complicarme. Resource, dba, tú, c, usuario 1. Vale, concede correcto. Podríamos hacer un connect C usuario 1, la contraseña que acabo de poner, vale, no, algo hice mal, ah, me falta un esto, vale, ahí estamos, y ahora si le doy otra vez al show user, ahí estamos, que somos ese usuario.
todo correcto. Podemos hacer aquí exit y ahora podemos usar esta misma conexión para acceder desde aquí. Entonces, ahora sí que hacemos C usuario 1. 1, 2, 3, 4, le he puesto, rol valor por defecto, usuario 1, local, y el resto por defecto, probamos, no, algo está fallando todavía, localhost, tal, entrada, salida, el network adapter, igual tengo que reiniciar, vamos a ver, no me estoy dando cuenta que anoté por aquí. Sí, efectivamente. Por algún motivo, debe ser que el puerto no lo acabé de borrar bien de antes y me lo tienes reservado para la instalación anterior, porque me lo ha montado en el puerto 22, me parece, ahora. Sí, correcto. Esto, la pantalla que antes os dije que os fijarais en los datos que ponía, ahí se ponía el puerto 22. Lo anoté por ahí y sí que efectivamente me... y además que me sonaba. Bueno, en cualquier caso, estaría bien revisar los puertos y volver a cerrar el 21. Algo debí dejar ahí levantado que no borre bien de la instalación anterior, pero bueno. Entonces conectamos y ya estaríamos. Ya tendríamos aquí usuario 1. Podríamos venirnos, por ejemplo, ahora al caso estudio que se nos decía, misma historia de antes, ¿no? Y crear el usuario como antes. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tener que volver a usar. Esto va a ser la única diferencia. Ahora puedo crear este usuario desde donde estoy, con el que ya tengo, que tiene permiso para crear otros. Entonces me crea este, le da estos permisos, el usuario rol agencia no existe, ah, porque también aquí tengo que hacerle esto, y de hecho ahora puedo eliminar, lo acabo de crear, puedo ejecutar el script entero, yo creo. Tened en cuenta que la primera, no, aquí hay un problema. Vale, vamos por partes entonces, elimino usuario. Borrado, creado, aquí también me falta esto, claro, no le ha podido dar los permisos. A ver ahora, ahí está, y ya la tenemos. Entonces con este C agencia ahora podríamos conectar, igual que la teníamos aquí, creo una nueva conexión, me voy a basar en la de agencia que ya estaba, bueno, realmente no, más bien en usuario 1, que sí que mantiene esto común. Aquí podéis basaros en las conexiones previas, pero estas dos eran para la máquina virtual y entonces pues tenían este formato con la IP, y en esta de aquí, sin embargo, lo único que tenemos que cambiar ahora es agencia aquí. Le puedo poner aquí nombre agencia también, me olvidé ponerles colores a estas, le voy a poner verdes a las locales. Y creo que ya estaría, ¿no? Sí, correcto, conectar. Vale, entonces tengo en verde la conexión agencia, esta de aquí también, por aquello de lo que decía de los colores, se lo puede poner aquí, otro verde. Conectar. No, ¿qué ha pasado ahora? Y esta de aquí, la contraseña hay que meterla de cada vez, probar, sí, conectar, vale. Otra vez. Aceptar, vale, ahí nos quedan las conexiones locales y las de la máquina virtual para trabajar con la que queramos. Y vale, una cosa más por si que quería comentar, si tenéis alguna, tuve que ver de cambiar el charset, que tengo el link por aquí guardado, pero aprovecho ya, no sé si era una cosa más relevante aquí, esto no sé si lo comenté en el hilo, vamos a ver, no, ahí ya nos fuimos a lo de la tarea. Bien, vale, dos cosas aquí. Bueno, las líneas parece que ya me las está mostrando, ¿no? Sí, las líneas ya las tengo configuradas. Si no, es en herramientas, preferencias, podéis iros a editor de códigos, aquí, y aquí esta cosa que tradujeron como medianil, que no sé muy bien por qué. Aquí tenéis la opción de mostrar números de líneas si no lo tenéis. Y para cambiar la codificación, el charset, es en environment, que en castellano sería algo de entorno. Veamos. Environment, no lo tradujeron. Bueno, esto también es un motivo por el que mantenerlo yo en inglés, pero bueno, hay que, para modificar la configuración de idioma del developer hay que hacerlo en uno de los scripts que tiene por ahí. Ahora ya lo voy a dejar fuera eso, o bueno, igual lo hago ahora vemos. Y en este caso hay que seleccionar aquí, bueno, yo ya la tengo, sí que me mantuvo esta configuración, debió estar, no borré todos los datos, alguna cosa me quedó por ahí. Entonces aquí deberíais seleccionar UTF-8.
Bien, y con eso estaría esta parte. Y ya tenemos las dos formas de instalar y empezar a trabajar con scripts en SQL Developer, tanto con una instalación local en Windows como quien tenga alguna dificultad, en el otro vídeo tenéis con una máquina virtual. Vale, dejo esto por aquí.